¿Qué tal? Bienvenidos a El Espectáculo Sin Límites. En esta ocasión vamos a presentar de la temporada de 1989 una ópera que se presenta con cierta rareza, no con mucha frecuencia, pero una obra siempre grata de escuchar, siempre interesante, siempre rica. Es Hänsel y Gretel de Engelbert Humperdinck, basada en el famosísimo cuento de los hermanos Grimm. Yo pienso que el protagonista de esta ópera, de Hänsel y Gretel, a pesar de las apariencias, es la orquesta. Y está con nosotros en esta ocasión en el estudio el maestro Francisco Sabín, quien tuvo a su cargo la enorme tarea de dirigir la orquesta en Hänsel y Gretel. Hace mucho tiempo que deseaba tenerte aquí. Gracias, Rogelio. Qué amable, muchas gracias. Encantado de estar contigo. Pues menciono lo del protagonismo de la orquesta porque es evidente, es a veces abrumador la cantidad de sonido que sale del foso y la riqueza armónica que está vistiendo estas melodías tan sencillas. Pienso que en esta función contaste con el apoyo de probablemente las dos mejores cantantes para estos papeles, que fueron Lourdes Ambrís como Gretel y Encarnación Vázquez como Hänsel. De acuerdo contigo. Pero creo que la orquesta sigue siendo lo más intrincado y lo más rico aquí. Y sí, coincido contigo. Tanto en nuestras protagonistas, que son excelentes realmente, como en la idea de que la orquesta es tan importante en la obra. Y esto a pesar de que aparentemente, o según lo que se cuenta de cómo fue concebida la ópera, fue resultando un poco casi casual que se llegara a este resultado. Quiero decir que, por ejemplo, la hermana de Humperdinck, que es la libretista, había visto a sus hijas dramatizando en casa la Hänsel y Gretel. Entonces, claro, los niños se encontraban con problemas difíciles de solución en cuanto a improvisar sus propios diálogos. Entonces, ella, que tenía una gran facilidad como escritora, como poeta, principió a ayudarlos a hacer mejores diálogos para que ellos pudieran realizar a su vez su representación casera, ¿no? Pero se encontró con la que ella resentía como madre, dulce madre, digamos, resentía que el cuento de los hermanos Grimm presentaba unos padres en cierta forma crueles. Es decir, ellos mandan a los niños en un momento, a sabiendas de que ahí está la bruja, los mandan al bosque, pensando realmente que ahí van a perecer, ahí se van a perder, si nunca los mandan a volver a ver. Entonces ella resentía mucho esto, ¿no? Esto, perdona, no era pura maldad, si yo no recuerdo mal el cuento. Era también el resultado de una angustia económica. De una angustia económica. Eso es un drama que hoy... Un drama, sí, completamente real. Pero yo me refiero a que a lo que sentía la hermana de Humperdinck, a de Haydn, Bertie, era precisamente que los padres, eran, sí, que los niños iban a ver a los padres como gente cruel, que mandaban matar prácticamente a sus hijos. Entonces, en ese momento se arrepiente de lo que está haciendo con los diálogos, y simplemente le dice a los niños, no, que van a hacer algo con Blancanieves y los Siete Enanos, que era mucho más amable. Entonces, hace una serie de diálogos para esto, le pide a Humperdinck, a su hermano, que haga algo de música, y lo mandan a un editor en Suiza, a que, en fin, que edite esto, y tiene un gran éxito. Entonces, Adelaide Bethel vuelve a pensar en Hänsel y Gretel, y se le ocurre la idea de cambiar un poco la imagen de los padres en cuanto a que primero no saben que la bruja ha establecido su residencia en el bosque y simplemente por la razón que tú decías, es decir, que está en una pobreza extrema, ¿no? Los manda a recoger esa zarzamora al bosque a una hora, sin embargo, un poco adelantada. De ahí viene ya toda la historia que todos conocemos, ¿no? En cuanto a la anécdota. Pero entonces nuevamente pide a Humperdinck que haga canciones para estos diálogos que ella principia hacer. Y así principia a generarse la ópera. Es decir, en un momento Humperdinck principia a tener, digamos, más interés cada vez en esto. Después, bueno, se cuenta de que él había dejado de componer, después de esta, que se menciona mucho como un punto muy importante en la vida de Humperdinck, la colaboración con Wagner, ayudando, creo, en la escritura, imagino, simplemente escribiendo doblajes o algunas cosas por decir, de Parsifal.
como una había colaboración muy extraña. Yo no podría pensar, claro, que él compusiera música para... Porque, sino, creo esto simplemente, que Wagner le diría, hombre, vamos a doblar el oboe con fagota acá o con las violas, y que yo creo que Humpert escribía esto, ¿no? Porque, sí, prestando, claro, los oficios de alguien que conoce. Sí, pero alguien, claro, que pudiera conocer y que pudiera hacer esto con corrección absoluta, sí, transportes, etcétera, ¿no? En fin. Él, Humperdinck, en un momento, y dado además la importancia tremenda que tenía Wagner, ¿no? Él no quiere imitar a Wagner. Además, él había compuesto relativamente poco, ¿no? Como en general compuso poco toda, sí, su vida, ¿no? Y no quiere imitar a Wagner, y entonces deja de componer por 10 años. Este periodo es de acumulación de fuerzas realmente. Uh-huh. Y viene a desembocar en la versión, digamos, definitiva, ya en forma de ópera, de Hansel y Gretel, con una, realmente un torrente concentrado de música, y me atrevo a decir de una gran música, de una excelente música, dentro de lo mejor de la tradición alemana, en cuanto a la textura musical, en cuanto a la complejidad del texto, que a su vez da como resultado un lenguaje orquestal sumamente rico, que a su vez lo hace tan importante. No es un acompañamiento la orquesta de Hansel y Gretel, es realmente, sí, tienes toda la razón, es una gran protagonista de la ópera. Y al mismo tiempo, como se trata de una gran orquesta, me refiero a una orquesta romántica, con todo lo que esto, sí, quiere decir, metales, en fin, arpa, todo lo, percusiones, una orquesta rica, al mismo tiempo da, no sé, una imagen, y dicho, digamos, con, pensando muy bien el término, un poco contradictoria de la ópera. En el sentido de que se trata de una anécdota infantil, un cuento de hadas, musicalizado con una gran complejidad, con un gran aparato musical, con un gran aparato orquestal, cuando que en otro sentido alguien podría pensar que, bueno, a esta simplicidad vendría un lenguaje musical totalmente simple, que correspondiera, digamos. Y de aquí vienen también ciertas preguntas que en todo caso en algún momento nos podríamos hacer respecto de la coherencia del lenguaje, del aparato orquestal, de lo que se desarrolla en el escenario y de la concepción propiamente de Humperdinck sobre este cuento. Si te parece, veamos ahora el primer acto de esta función de Hansel y Gretel, que fue, claro, además una magnífica función, comenzando por la obertura que maneja con insistencia y desarrolla algunos de los temas que veremos. Que se escuchan después, claro.
Thank you.
Thank you.